Hola, cariño, ¿qué tal el viaje? ¿Ya estás en el hotel? Genial, me alegro mucho. ¿Es tan bonito como en las fotos? ¿Más? Qué envidia. Sabes que me hubiera gustado acompañarte a Beirut. Ya sé que no podía. Lo entendí las 10 veces que me lo dijiste. ¿Qué hora es allí? De madrugada. Vaya, claro, normal que quieras acostarte, estarás cansado del viaje. Lo que pasa es que yo tenía algo que decirte, ¿sabes? No, no puede esperar, cariño. No, no puede. Y si me dejas hablar, terminaremos antes. Que de eso va lo que te quería comentar. Ay, pobrecito, pensarás que soy una loca, como siempre dices cuando me enfado. No, ya sé que no lo has dicho, pero lo estarás pensando. No, Román, no te estoy mareando. Lo que pasa es que, fíjate, cuando tú estabas rumbo a Beirut, a mí me ha llegado una solicitud privada de mensaje en Instagram, de una tal Aurora Fall. ¿Te suena? Pues tú a ella sí. Y ni falta le ha hecho escribirme ni una sola palabra. En la bandeja de entrada me ha dejado 3 capturas de WhatsApp. Tuyas, claro. Espera que te lo leo. Teresa y yo estamos mal desde hace tiempo. Cuando algo no le gusta, se pone como una loca. Ojalá fuera tan dulce como tú. Aguántame, Beirut. Volveré y empezaremos de cero, sin secretos, sin esconderse. ¿Ya no dices nada, Román? Supongo que con este silencio estarás intentando defender lo indefendible, aunque viendo lo que escribiste tienes bastante claros los pasos a seguir. Casi que te estaré haciendo un favor con esta llamada. ¿O no? Espera. Espera un momento. Ahora lo entiendo todo. Lo que te ha descolocado no es que yo me haya enterado de tus historias, sino que Aurora haya decidido destaparlas antes de tiempo. ¿He acertado? Sigue callado. Tómate tu tiempo para reaccionar, como siempre. No pasa nada, pero es eso seguro. Y como soy mucho más generosa que tú, voy a hacer mi última buena obra por ti. Resulta que los comentarios que te he leído eran de las 2 primeras capturas de WhatsApp. Pero como te he dicho, había 3. ¿Quieres saber lo que había en la tercera? Se trataba de una agradable conversación entre tú y una tal Giovanna que decía: espera que te leo otra vez. Jaja, jaja, XD, qué graciosa eres. Ojalá Aurora aprendiera de ti. Yo llego el viernes. ¿En qué habitación del hotel estarás tú?